El cementerio de Sidi Mbarek ha acogido el entierro del joven cuyo cadáver fue recuperado por los GEAS de la Guardia Civil este pasado sábado. Ha sido imposible conocer su identidad debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraba. En la tumba 4464 descansa para siempre este varón del que en principio se sospechó que pudiera ser subsahariano, pero todo apunta con más peso a que podría tratarse de un marroquí o incluso de un asiático. Solo vestía una ropa interior y al menos llevaba muerto entre 15 o 20 días. Con el pelo liso no se ha podido apreciar ningún rasgo que pudiera servir para su identificación. En Sidi Mbarek ha tenido un entierro digno. Allí se le ha rezado y despedido. Queda la incógnita de saber quién era. ¿76 años?